Estimados hermanos sacerdotes, señor alcalde, distinguidas autoridades locales, nacionales, presidente y miembros de la Comisión de Festes Patronales, también de la Asociación de Peñas, reines y dames de nuestras festes mayores, camareres y mariners de la Mare de Déu del Sufragi, caballers del nostre patró Sant Jaume, abanderat de la seva família, veïns i visitants de Benidorm, familiars i amics, germans i germanes en Jesús nostre Senyor. És festa a Benidorm, encara que plogui. Són les festes majors, les més grans, les de tots i totes, grans i menuts. 20 de juny i sóc conscient que no falten motius per a la tristor i la gran preocupació. Però aquests dies, precisament aquests dies, estan per a deixar a un costat les males notícies, les dificultats quotidianes i junts, convocats pels nostres patrons, encarar el futur amb fe, amb esperança i caritat. Hi ha temps per a tot. Els savis del poble d'Israel ho sabien bé. Tot té el seu temps. Temps per a plorar i temps per a riure. Temps de dol i temps per a ballar. A pesar de la lluvia i de la crisi, nostres dies són per a fer festa. I és que, sin duda, siguen habiendo muchos, muchos motivos para celebrar la vida y agradecer a Dios todo lo que nos regala cada día. Ahora nos toca hacer fiesta, santificarlas y honrar a nuestros patrones, San Jaume y la Mare de Déu del Sufragi. Hoy es el día de San Jaume. Os propongo renovar la fe, consolidar la caridad y sostener la esperanza. Es tiempo de renovar la fe y año tras año, fieles a nuestras mejores tradiciones, durante estos días de fiesta invocamos con emoción y confianza a nuestros patrones San Jaume y la Virgen del Sufragio. Ellos son nuestros protectores y se convierten en modelos de fe viva para nuestro pueblo de Benidorm. Hoy y durante este año de la fe que ha convocado el Papa Benedicto, tenemos una ocasión hermosa de redescubrir con ellos, nuestros patrones, la alegría de creer y el entusiasmo de comunicar esa fe a todos, a todos. Hoy nos toca renovar la fe en tiempos de crisis. Esa palabra crisis describe la situación histórica contemporánea. Crisis económica, pero es crisis cultural, crisis moral, crisis de fe, crisis de Dios. Sí, estamos ante una auténtica crisis de Dios. Una crisis de fe que nos exige buscar un nuevo lenguaje, una nueva gramática de esa fe, recuperando los elementos esenciales. En tiempos de crisis hay que volver a lo esencial. La fe no cambia, pero sí lo hacemos nosotros, los creyentes, y el marco, la cultura, donde esa fe ha de ser nuevamente confesada y comprendida. Hoy que celebramos a San Jaume, apóstol de Jesucristo, el patrón de Benidorm y de toda España, es una ocasión para confesar delante de Él que sigue siendo nuestro protector y defensor delante de todo peligro. En momentos tan difíciles como los nuestros, hemos de volver a invocarlo con fe, con confianza. Mirar a nuestro patrón con fe es descubrir que no estamos solos, que no estemos abandonados. San Jaume sigue siendo peregrino, peregrino de nuestros días, y sale con nosotros a la batalla de cada día. Él es fiel compañero de camino. A él lo invocaban nuestros antepasados,
cuando salían al campo de batalla. A Él acudimos también hoy nosotros en estos días de crisis, preocupados por el futuro de tantas familias de Benidorm y otros pueblos de nuestro país. Hoy les propongo que aprendamos de nuevo a rezar, a volver a invocar a nuestros santos, a escuchar a Dios y a sabernos siempre escuchados por Él. La oración es la más genuina expresión de fe y confianza en Dios. Quien no reza es porque piensa que todo se debe al fruto, al trabajo de uno mismo y que Dios ya no tiene nada a decir. La oración es un arma poderosa, proclamaba Santa Teresa. En tiempos de dificultades y graves preocupaciones como las nuestras, hemos de invocar a nuestros patrones más que nunca. Más que nunca. Pedid y se os dará. Es la promesa de Jesús. Pedid y se os dará. Un pueblo que ya no pide, que ya no reza, que ya no invoca la protección de Dios, es un pueblo que ha perdido la fe. Benidorm, estimat poble, qui al Déu de Jesucrist, per mediació de Sant Jaume, presentem-li en goig una plegària, una oració d'acció de gràcies, per tantes gràcies rebudes durant aquest any, i demanem-li en fe pel nostre poble i per totes les famílies, especialment les més necessitades. Però no només és temps de renovar la fe, és temps de consolidar la caritat. La oración es expresión de fe auténtica y una práctica permanente de los creyentes. Pero la verdadera oración nos hermana y nos mueve a la caridad. Y es que la fe siempre va unida y se convierte en caritas, una palabra que hoy suena hermosa y devuelve la esperanza a muchas familias. La fe es vivir el amor con mayúsculas, es responder al amor de Dios que nos propone permanecer en su amor y así poder cumplir aquel nuevo mandamiento de Jesús, amar a Dios y amar a los próximos, a los que están a nuestro lado. Es más, el amor a Dios pasa necesariamente por el amor a sus hijos, porque no se puede amar a Dios sin amar a los hijos de Dios. En definitiva, no hay fe sin caridad. Lo dice San Pablo a los de Corintio: si tuviera tanta fe que fuera capaz de mover montañas, pero no tengo amor, nada soy, de nada sirve. Particularmente en esta situación de crisis económica y laboral, es temps de consolidar la caridad y traducir la fe en obras de justicia y solidaridad. Creure en Déu comporta un amor preferencial per als més pobres i necessitats. Aquest any de la fe és una ocasió privilegiada per a renovar els nostres compromisos amb responsabilitat i esperança. Ahir cantàvem l'himne a la Mare de Déu i diem: Benidorm quiere ofrendarte el tesoro de su fe. Tenemos un gran tesoro, pero hoy delante de nuestro patrón, volviendo a entonar ese mismo himno, tendremos que escuchar sus palabras, palabras que hoy se convierten en un examen de conciencia. En esa carta de Santiago escuchamos una pregunta: hermanos míos, ¿de qué servirá que alguien diga que tiene fe si no demuestra esa fe con las obras? Si un hermano o una hermana no tienen vestidos y les falta el alimento de cada día, y alguno de ustedes les dice: váyase en paz, abríguense y aliméntense, pero no les da aquello que necesitan, ¿de qué servirán esas palabras? Así también pasa con la fe. Si no se demuestra con las obras, la fe
está muerta. Nuestro patrón, testigo de la fe hasta dar la vida, nos vuelve a mostrar el tesoro de la fe. Pero hay que demostrarlo con obras de fraternidad, de justicia y de solidaridad con los más pobres. Siempre la caridad ha de presidir nuestras acciones, actitudes y decisiones. Y es que solo el amor es digno de fe, decía uno de los grandes teólogos del siglo pasado. La credibilidad de nuestra fe y del mismo Evangelio pasa hoy por el testimonio de nuestra caridad afectiva, pero también efectiva. Hoy son muchos, demasiados y cada vez más los que sufren entre nosotros. Por poner solo un ejemplo, desafortunadamente, 500 familias, cada día, 500 familias, posiblemente las que estamos aquí hoy reunidas en torno a San Jaume, ven peligrar su casa en nuestro país. ¿Se imaginan por un momento que ahora al terminar la misa vayamos a casa y tengamos una orden de desahucio? La indignación sería grande porque el problema es grave, pero no basta con indignarse. Hay que ponerse manos a la obra, hay que buscar soluciones. Es tiempo de colaboración, de trabajar en equipo, de imaginar soluciones, la imaginación de la caridad, de medidas justas y solidarias, de decisiones valientes, que no es una crisis solo económica, sino moral y estructural. Está en crisis nuestro modelo de sociedad que ha puesto en el centro al capital y no a las personas. Todos somos responsables de esta situación. Ahora nos toca a todos estar juntos y junto a las víctimas. Los nuevos mártires de las hipotecas, de la crisis, fruto de nuestra codicia, de nuestra ambición desmedida. Permitidme una palabra a los políticos de Benidorm. No sois culpables de esta crisis, ho dic com ho sent, pero sí teniu la responsabilidad de encapsular la ayuda a las víctimas de la crisis y la búsqueda de soluciones creativas y solidarias. Como a fi de Benidorm y ministre del Poble de Déu, m'atrevisc a demanar-vos que més enllà d'ideologies i de sigles polítiques, treballeu junts per al nostre poble. Deixeu les discussions i enfrontaments, ara no cal fer això. És hora de sumar, de posar creativitat i juntar esforços. En nom de Sant Jaume i de la Mare de Déu del Sufragi, que són de les poquetes coses que unixen a este poble, tots junts podem eixir de la crisi. Junts polítics i la societat civil, les parròquies, les institucions, les empreses, tot el poble de Benidorm. A una sola veu podem eixir de la crisi. No caiguem en discussions que no serveixen per a res i aprenem la lliçó del servici, la que avui dia l'Evangeli. Quien quiera ser importante, que se haga el servidor. Y quien quiera ser el primero, que se haga el esclavo de todos. Como el Hijo del Hombre, que no ha venido a ser servido, sino a servir. Y a dar la vida como rescate por todos. Es gran y servís, y dona la vida. Y el que no servís, no servís para res. Qui no servís, no servís para res. Así siga polític, pare de família, mestre, retor o qualsevol persona. Qui no servís, no servís per a res. Està de més. Que Sant Jaume, patró de Benidorm i de tota Espanya, ens ajude en este temps difícil. Que ens ensenya a servir.